hasta el momento. Ahora sí, vamos a las palabras de Guillermo Lasso directamente desde Guayaquil. Escuchemos. Ellos que, de aquellos que han sido preparados para crear incidentes urbanos, aquellos que pretenden disfrazarlos con camisetas de creo, tengamos mucho cuidado, actuemos de la manera más pacífica pero firme en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto porque queremos un cambio en el Ecuador. Ténganlo por seguro que todo mi equipo de asesores legales y asesores técnicos están trabajando para presentar en el menor tiempo posible todas las objeciones dentro de los plazos establecidos por la de lo que está sucediendo hoy en el Ecuador. Él está en autos, en conocimiento de los detalles, y he hablado también con el señor ex presidente Leonel Fernández, a quien he puesto conocimiento verbal de estas objeciones presentadas por César Monge, y que en los próximos minutos y horas estamos presentando de manera sustentada ante las delegaciones provinciales del Ecuador. Yo creo que han cruzado una línea, y la línea que han cruzado es pretender abusar de la voluntad popular. Ustedes no lo van a permitir, nosotros tampoco, y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las pretensiones de un fraude que tiene por objetivo instalar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador. Esto es lo que quería compartir con todos ustedes a través de los medios de comunicación, con todos los ecuatorianos. Señor Correa, no juegue con fuego, señor Correa. No juegue con fuego. No tiente a los ciudadanos ecuatorianos. Aquí hay gente que no le tiene miedo, que no le hemos tenido miedo, que lo hemos enfrentado y lo vamos a seguir enfrentando. No jueguen con el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva un Ecuador democrático y libre! Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Seguiremos en la lucha.